Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más. Hoy tengo aquí a Abraham y a Vanessa Alvarado, mis líderes de jóvenes. Y van a estarnos contestando preguntas jugosas que ustedes nos dejaron en Instagram. ¿Están listos? Sí. Yeah. Más o menos, creo. Más o menos. Primera pregunta. Ah, ¿ya? ¿Tan rápido? Pues que querían... Vamos a platicar. Pregúntanos algo chistoso primero. Sale, dale. ¿Cómo puedo sentir el perdón y sanidad de Dios si tuve relaciones prematrimoniales? Y junté con otra pregunta, ¿qué puedo hacer con los pensamientos que traen vergüenza a mi vida? Pues yo de experiencia personal, ya abriéndome totalmente, siendo vulnerable, ¿verdad? Desde un principio. Pues yo sí, o sea, yo cometí el error de tener relaciones antes del matrimonio, no con mi esposa. Yo creo que para mí, digo, algo que siempre me decía mi mamá era como, tienes que sentirte virgen espiritualmente. Y era algo así como que súper raro para mí. Súper, así, súper. Y era como que, ay, pues, o sea, ¿cómo le hago para sentirme otra vez? Pues nada, pues pídele al Espíritu Santo y pídele. Y eso fue ya cuando, o sea, estaba joven, fue así como... Cuando estaba joven, o sea, porque tenía 40. O sea, estaba más joven, pues tenía, fue hace como varios años, bastantes años. Entonces... Me decía, o sea, tienes que hacer esto, pues, para sentirte otra vez listo para, no sé, para el matrimonio y para estar listo. Entonces, traté de hacerlo y la verdad fallé otra vez como que de sentirme ya perdonado, pues, y cargué por esa culpa por años, ¿no? Incluso ya conociendo a Vanessa y no pudiendo dar eso, pues, como esa experiencia primera, o sea, batallé tanto, pues. Entonces, yo creo que... y esto fue lo que me di cuenta, pues es que hay una diferencia entre la realidad y la verdad, pues. Y la realidad es que sí la regamos, pues. Y la regué yo y cometí el error y a lo mejor esta persona cometió el error, ¿no? Pero la verdad, y viene en la palabra de Dios, es que nos podemos acercar al trono de gracia. Nos podemos acercar a Dios y Él nos va a perdonar, pues. Entonces, la realidad sí, o sea, somos pecadores y no va a ser la última vez que cometamos errores, pues. Vamos a seguir cometiendo errores por el resto de la vida. Pero la verdad es que somos justificados por Dios, por Jesús. Somos, por la gracia de Jesús, por la cruz de Jesús, podemos ser libres. Y tenemos que estar plantados en esa verdad. Y esa fe solamente se adquiere por el Espíritu Santo. Ser renovados por el Espíritu Santo. ¿Quieres añadir algo? Creo que yo, o sea, con la segunda pregunta de como qué hago con los pensamientos de vergüenza. Siento que yo era algo que batallaba bastante. De hecho, ayer hablaba con ustedes y les decía que es algo que batallo, soy como que me autocondeno mucho. Y sí es algo que tiene que convertirse en una práctica, pues, o sea, de que constantemente, si me está llegando un pensamiento de condenación, ir a la palabra de Dios y ver la verdad, como dice Abraham, ver la verdad totalmente y sí, eso es lo que a mí me ha ayudado mucho, ver la verdad. ¿Qué sabiduría de usted? Ok, hubo muchas preguntas sobre como la interacción entre hombre y mujer. Son bien confusas, ¿verdad? Muy Ok, y hay tres que junté como en una porque siento que de alguna manera van como relacionadas. ¿Existe la amistad o los mejores amigos entre hombre y mujer? ¿Cómo aprender a ser amigos sin crear confusión de que sea algo más? Y luego hay otra que dice, me escriben chicos y busco llevarlos a la iglesia, o sea, evangelizando, no sé, pero se verá mal que lleve cada semana a uno diferente, o sea, a un chavo. Entonces siento que van como en esa de relación entre hombres y mujeres. Sí. Okay. Dale. ¿Yo? Sí, tú eres la experta. Sí. Ay, pues yo la verdad no veo nada malo en que haya una amistad entre un hombre y una mujer. Creo que es algo inevitable, especialmente en la iglesia. Siempre te vas a topar con pues el sexo opuesto como en un grupo de jóvenes. Pero siempre hay que tener boundaries. ¿Cómo se dice boundaries? Como límites. Límites, sí. O sea, como que siempre desde un principio establecer, hey, o sea, no voy a hablar hasta cierta hora con él, o no hablar de ciertos temas, para no pasar, cruzar esa línea. Físicamente también. Físicamente también. Entonces, desde un principio establecer eso, entre las amistades. Okay, ¿y qué respuesta le podrían dar?
porque a mí sí me interesa saber eso, ¿no? ¿Cierto? Digo, porque se me hizo curiosa la pregunta, de que si varios chavos le escriben, o sea, ¿se verá mal que ella lleve a diferentes chavos a la iglesia? Yo creo que, o sea, de que, se, que sí se de que puede se ver mal. Ajá, de que se va a ver mal, a lo mejor sí se va a ver mal. Tal vez conectarlos con un chavo. Sí, o sea, si la persona que está llevando a la iglesia se queda a la iglesia, o sea, hay que ir con no solamente la meta de que, vamos a ir a la iglesia y luego ya después ya se acabó esta relación. No esta relación, pues, pero está... Como el acto de llevarlo a la iglesia. Sí, como el acto de llevar a la iglesia. Sí. O sea, si vas a la iglesia es para que te quedes a la iglesia. Uh-huh. Y luego vamos llevando otro, ¿verdad? Pero primero a la persona que llevaste, o sea, conéctalo con otro chavo, conéctalo con un líder para que esté mandándole mensaje durante la semana, discipulándolo. Okay. Entonces, digo, de que se puede ver mal, de que estés llevando uno cada semana, pues sí, se va a ver mal a lo mejor, ¿verdad? Pero, o sea, que lo hagas con un propósito, pues, de que se quede ahí, que se encuentre con Cristo al final del día. Amén. Muy bien. Ok, luego habían muchos... Estas son las preguntas que más de ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer? Entonces, esas son las preguntas que más. Entonces, digo, siento que son preguntas diferentes, pero pienso yo que todo vuelve como a lo mismo. A la central. Ok, ¿podemos hacernos tatuajes? De los tatuajes fue la más popular. ¿Algún día voy a hacer un video? No. Ok, no, esa fue una pregunta súper popular. Yeah. ¿Algún día voy a hacer un video únicamente de tatuajes? Pero bueno, ¿podemos hacernos tatuajes, piercings, tomar, escuchar música secular, lo porque está mal salir de fiesta? Entonces creo que va mucho con esto de ¿se puede o no se puede como cristianos? Con pues temas relevantes. Okay. Creo que tú eres el indicado en esto porque traes tatuaje. Sure. ¿Cuántos tienes? ¿Son dos? Dos, sí. Okay. Tiene una cruz y unas líneas. Sí. Próximamente. Yo creo que contestando a lo mejor en general todo esto es como que... como cristianos muchas veces queremos vivir en la raya. Como que, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Y vivimos como que en la raya de la santidad, pues. Okay. O en la raya de la santidad de ese lado y la... ¿Cómo qué tanto puedo empujar antes de estar del otro lado? Bien. ¿Cuánto puedo estar cerca de la línea antes de cruzar la línea, no? Uh-huh. Y no, eso no debería ser nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar es, ¿cuánto me puedo alejar de la línea para ser lo más santo que pueda ser? Uh-huh. Para agradar a Dios, porque amo a Dios, porque quiero tener una relación íntima con Dios y ser puro ante los ojos de Dios, ¿no? Y ahora hablando específicamente sobre estos temas, los tatuajes, hablando bíblicamente, obviamente viene en los primeros libros de la Biblia que dice que no puedes hacerte marcas, cortes en la piel por los muertos. Pero incluso si vemos unos versículos anterior, habla sobre que no puedes comer carne con sangre. Entonces, ahí se ve como que, pues, o sea, sí podemos hacer unas cosas, podemos hacer otras cosas. Entonces, tenemos que ver mucho el contexto del versículo, tenemos que ver mucho el qué tiempo se escribió este versículo. Pero al final del cuento nos vemos en el nuevo pacto que somos libres y libres para hacer... No, gracias. No, es cierto. Pero, o sea, Dios se fija, Jesús se fija en el corazón, pues, mide el corazón y mide tus convicciones, ¿no? Y, pero, aunque yo no creo que la Biblia lo contradiga, también tenemos que honrar a nuestros padres. Claro, y creo que esa es la mayor cosa, pues. Uh-huh. Yo no pensaba que estaba mal y hasta el día que me casé me pude tatuar. Uh-huh. Pero cuando estaba en la casa de mis padres, seguí todas las reglas que ellos me estaban poniendo. Y sí, sobre los tatuajes, eso específicamente. Y no sé, ¿tú quieres agregar otra cosa? Lo del... ¿Qué era? De pues las fiestas, alcohol, piercings, creo que piercings, es lo mismo que los tatuajes. Eso es... la música secular también. Música secular. Sí, creo que eso es como que tu convicción. Por ejemplo, cada quien batalla o batalló con diferentes cosas. Sí. Entonces, si algo te hace pecar... o llevar a esos tiempos, déjalo de hacer. Claro. Para muchas personas no lo es. O sea, escuchar música secular no les hace pecar. Entonces, eso pienso yo. Que si no te hace pecar, o sea, está bien. Pero también es el cuidar tu testimonio. Totalmente. Ante la gente que que no seas piedra de tropiezo para los demás. Y para añadir a eso, también siento que vuelve mucho a la intención de tu corazón, como por qué lo estás haciendo. Como por ejemplo los tatuajes. Si para ti es como una forma de desobediencia, rebeldías, o sea, estás pecando ya por el hecho de hacerlo. Entonces, siento que más, como dice Abraham, en vez de estar viendo qué tanto puedo empujar, es como, ok, yendo a la Biblia y en tu relación con Dios, como
¿Qué tanto me puedo alejar? En la santidad, ¿qué tanto me puedo alejar? Y en base a eso vas a tomar buenas decisiones. Uh-huh. Esperemos. Y si no, paso están los líderes para recoger el desastre. No sé cómo. La responsabilidad. Púntense bien, por favor. Ok. Está interesante. Yo me he sentido así. No lo va a negar. Sí, esa era la palabra. Uh-huh. Me siento súper rechazada de todos los jóvenes. ¿Algún consejo? Uh-huh. ¿Y lo que hacer si ya no me siento parte del grupo de jóvenes? Pues reintégrate. No. O sea, ustedes como, o sea, como su percepción de líderes, sí. ¿Qué le podrían decir a un joven que dice que me siento como fuera de lugar, como que no pertenezco, me siento rechazada, no hago clic? Muchas veces yo siento, digo, yo soy, propiamente quiero decir que soy una persona extrovertida, entonces no batallo mucho con el rechazo. Pero lo que yo me puedo imaginar, y creo que mi esposa aquí, que es un poco más introvertida, puede decir si estoy bien o estoy mal. Es que muchas veces como que lo creamos en nuestra mente que nos están rechazando. Y muchas veces pensamos que nos están rechazando o haciendo a un lado, cuando realmente a lo mejor están ocupados o están haciendo otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que yo sí te animaría a la persona que contestó eso, si tú estás batallando con esto. Lo que contestaba, sí. La persona que preguntó esto, si tú estás batallando con esto, acércate tú a los líderes, a los pastores, al que sea que está encargado, acércate, porque creo que si en realidad son líderes buenos y pastores buenos, que me imagino que son la mayoría, esperemos. Te van a aceptar con los brazos abiertos. Pero incluso acuérdate que no se trata de pertenecer a un grupo de jóvenes, no se trata de pertenecer a un ministerio, se trata de ser parte de la iglesia, pues. Entonces tú puedes estar haciendo discípulos, puedes estar evangelizando donde quiera que tú estés. O sea, no tienes que estar como que ahí, o sea, ser parte del grupo de jóvenes para tú poder ser parte de la iglesia. Totalmente. Acuérdate que es el grupo de jóvenes, pero también es la iglesia, pues. Totalmente. Tienes que ser parte de la iglesia primeramente. Y después el grupo de jóvenes. Sí, estoy de acuerdo. Okay. Siempre caigo en la misma tentación por dejarme llevar por la sociedad. ¿Qué debo hacer? Dale, honesto. Sí, dale, Para mí es que es, o sea, exactamente lo de la sociedad, pero también, o sea, si es algo que te está haciendo pecar, igual de, o sea, lo de la música secular, aléjate, o que sea, puede ser hasta amigos, me imagino. Sí. Sí. Uh-huh. O sea, si es algo, o sea, como dice en la palabra en Mateo, o sea, si tu ojo te hace pecar, móchatelo. Sí. ¿No? Nada vale la pena, o sea, perder tu santidad por eso. Entonces, mejor entrar al cielo sin tu ojo. ¿Me entiendes? Entonces, para mí es eso, o sea, glorifica a Dios en todo lo que hagas, ya sea pues en tu trabajo, en donde sea, a lo mejor donde estamos metidos en la sociedad. Y pues eso pienso yo. Sí. ¿Algo que quieres añadir? Sí, creo que como cristianos tenemos el mejor regalo, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Entonces, como cristianos podemos orar y pedirle a Dios, examina mi corazón, examina áreas donde estoy fallando, examina cosas que tengo que dejar. Ok, bueno, y creo que esto va, esta pregunta va muy similar a lo que acaban de decir. Bueno, va a esta pregunta de la sociedad, pero ¿se puede tener amigos del mundo? ¿Crees que amistades con no creyentes nos alejarían de una verdadera amistad con Dios? Entonces, sí puedes tener amigos del mundo, yo creo. Pero al mismo tiempo esas mismas amistades te pueden alejar. Yo tengo amigos que sí no son cristianos, pero ¿cómo son mis conversaciones con ellos? O sea, hablo puras pues mensadas, o hablo puras cosas que a lo mejor ellos hablan con sus amigos del mundo. Pues no, o sea, yo trato de hablar de Dios o de integrar a Dios donde quiera que yo esté, pues. Entonces creo que como conforme vas creciendo en tu cristianismo, porque al principio a lo mejor sí vas a tener muchos amigos y apenas te estás convirtiendo, ¿no? Pero conforme vas creciendo, creo que tu círculo se vuelve más enfocado hacia donde tú quieres ir. Claro. Entonces, como cristianos, queremos llegar a ser santos, queremos llegar a que nuestra vida esté centrada en Cristo, pues. Sí. Y creo que un amigo del mundo, pues, no está enfocado en eso. A lo mejor está enfocado en hacer dinero, en, no sé, en tener muchas novias, fiesta. Entonces, como que creo que, o sea, está bien tener amigos, pues, y yo tengo amigos que a veces les mando mensajes de, ¿cómo estás? Pero no son mi círculo cercano. Claro, pues. Sí. Sí, es súper importante tener ese círculo cercano, que sean cristianos, porque la verdad, o sea, el cristianismo es difícil sobrellevar y se necesita una amistad que te ayude. Estoy batallando con esto, hierro afila hierro, como dice la palabra. Entonces,
sí es súper necesario que a lo mejor un amigo no cristiano que no sea tu mejor amigo, y es difícil sí. A veces también como para, si por ejemplo estás en la escuela uh-huh. y son a veces los únicos amigos claro. que tienes. Me he topado mucho con eso, con niños en high school que uh-huh. a veces no tienen amigos cristianos. Pero a veces es lo que nos toca sufrir, hermanos, ¿sí, no? Sí. Sí, el no tener amigos en la escuela. A mí, yo cuando estaba en la prepa, yo no tuve amigos cuando me hice cristiana. Okay. Y a veces es lo que tenemos que hacer para mantenernos en santidad. Más sí quisiera agregar como que, o sea, si tienes amigos que no son cristianos, trata de hablarles de Dios, pues, o sea, no es como que, ya soy cristiano, ya no te juntes conmigo, pues. Claro. Yes. Sino trata de hablarles de Dios, evangelízalos. Uh-huh. Llévalos a la iglesia. Ok, ¿cómo saber si le estoy quitando a Dios el trono de mi vida? Yo creo que es evidente, pero... Sí, exactamente. Es evidente en los frutos que estás produciendo. Como cristiano estás haciendo discípulos. Y pues más que nada, pues el fruto del Espíritu Santo, que claro. pues encontramos amor, gozo. Sí. Y, o sea, eso se nota, pues. O sea, no es algo que puedas esconder realmente y pues sí, creo que... Y tal vez hasta se lo están preguntando porque ya saben que sí. Sí. Que sí. Yo creo que hay dos respuestas a esto. Uh-huh. O no eres cristiano, uh-huh. o la segunda, que es, me imagino que es la más correcta, que es como que tienes ídolos en tu vida que tienes que dejar a un lado, pues sí. Uh-huh. Como cristianos nos damos cuenta, pues, en cuando tenemos una relación con Dios, o sea... Nos damos cuenta en lugares donde tenemos a otros ídolos, pues, donde uh-huh. tenemos a otras cosas en nuestro corazón que están tomando el lugar de Dios, pues. Yeah. Y no nomás es reconocerlo, sino también actuar sobre eso, pues, o sea, removerlo. Y una vez más vamos, o sea, a lo que repetíamos al principio, es como que si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtatela, porque es mejor entrar al reino de los cielos manco que con todo tu cuerpecito entero, pues. Yeah. Entonces, Dios prefiere que seas manco, sin brazos, sin nada, pero en vida, pues. No sé por qué imaginé como que la gente se lo va a tomar literal y es como, mírame, please don't. No, viene en Mateo, no literal, es que Mateo. Pero no literal, ¿verdad? No, literal. No. Okay. Yeah. No, muy bien. ¿Debo decirle a mis líderes que me gusta una chica de la iglesia? No sé, yo... Miren, yo pienso, bueno, a lo mejor si te llamó la atención una chica, o sea, está bien, pero si tú estás planeando en hacer algo, o sea, como que ya empezar a hablar, pienso que sí es necesario, uh-huh. Que también por la... una conversación ahorita después de... Es broma. Pero sí, yo pienso que sí es necesario, simplemente para para rendir cuentas y todo eso, pero simplemente, bueno, ese apoyo en él. Sí. Sí, o sea, no vas a estar diciéndole, "me gusta esta o me gusta la otra", o sea, siempre a tu líder, sí, yeah. porque pero si en realidad, digo, yo siento que sí deberías de tener esa relación con tu líder donde, "hey, me gusta esta chava, pues", y pues no sé, pero ahí está. Pero sí llegar a tener esa relación de discípulo, sí, de líder, de que puedes tener la confianza de llegar, claro. y contarle lo que sea, sí. pues. Uh-huh. Eso es la iglesia, pues, donde podemos sí. contar nuestros pecados, podemos sí. contar la chava que nos gusta, o nos podemos juntar a jugar FIFA, pues. Yeah. Eso. Sí. Pero tener esa sí. comunidad, pues. ¿Cómo saber? Eso sí está muy interesante. ¿Cómo Dale. Saber si estoy congregada en una iglesia con sana doctrina? Especialmente en estos yeah. tiempos. Yo creo que hay verdades, no digamos eso, bueno, hay verdades que son negociables y hay uh-huh. verdades que no son negociables como cristianos. Y creo que las verdades que no son negociables son de, si tu iglesia no está creyendo esto, pues salte inmediatamente, pues. Uh-huh. Y, por ejemplo, cosas como... que la salvación solamente es por Cristo y solamente por Cristo, o que en la Trinidad, que creen en la Trinidad, y varias otras cosas, ¿va? Eso es como que no negociable, pues. Eso claro. son, si no crees en esto, no eres cristiano, pues, uh-huh. y no estás entendiendo una iglesia cristiana. Yes, claro. Pero hay otras verdades que son, bueno, no se pueden decir verdades, pero son como cosas que están, creencias, pues, uh-huh. que son negociables, pues, uh-huh. como. Tu vestimenta, los tatuajes. Sí, cosas así donde a lo mejor, o sea, está pasando, pero uh-huh.
O sea, como que la doctrina en sí no está siendo modificada. No, ajá, la doctrina no está siendo modificada, pero, o sea, si esas primeras sí no están siendo, como predicadas o enseñadas, como que sí salten. Yeah. Pero también creo que es tiempo de que la iglesia empiece a tener conversaciones sanas, pues. Donde si yo en realidad pienso que algo está pasando mal, llegar con tu líder y tu pastor y decirle, ¿sabes qué? En la palabra de Dios sale esto. Y presentar como que tus ideas o tus creencias que están escritas en la palabra. Igual y los pastores y los líderes que estén abiertos a contestar cualquier pregunta. Y no sentirse como que los estamos juzgando o sintiendo como que estamos tratando de ser mejores que ellos, sino tener una conversación, pues. Y creo que es tiempo de que la iglesia se abra, no a ser más liberales, sino otra vez a centrarse a la Biblia, pues, a lo que dice la palabra de Dios. Y si alguien llega con la palabra de Dios, con más razón, pues, ¿te explico? Y creo que es tiempo. Amen, amen, sister. Yo, sister, yo pienso lo mismo, o sea, de no tener miedo, o igual, o sea, tampoco no dejarnos llevar solamente por lo que dice nuestro pastor. Totalmente. O sea, siempre como que, hey, voy a buscarlo en la palabra, o sea, a ver si es cierto, como que, a ver, eso, porque pues no hay que depender de un hombre, sino de la palabra de Dios y de Dios. No hay nada más que añadir porque es buenísimo, o sea, esa respuesta. Y la última, si le tengo miedo al fin de los tiempos, en la venida de Cristo, ¿qué hago? Yeah. Oh, snap. Same sense. No, pues... no, la verdad, sí es algo como que así me pongo a leer y es como que no manches, pues qué miedo. Pero si es esa, ¿dónde vas? O sea, ¿para qué te miedo? Exacto, sí. Pero como que en el momento que vaya a pasar, como que qué va a pasar, es como que la ansiedad de eso. Pero eso mismo es ansiedad y es como que qué va a pasar. Y no hay que enfocarnos en eso, simplemente enfocarnos en el ahorita, lo que Jesús nos mandó a hacer, no quedarnos dormidos, porque me acuerdo hace poquito leí la parábola de... Ay, no quiero decir algo mal, pero donde Jesús les está diciendo una parábola que se va el dueño y deja a alguien en la puerta o algo así, y que les dice, no te vayas a quedar dormido porque no sabes cuándo voy a regresar. Entonces siempre estar como que atentos y o sea, esperando a Jesús, pero también haciendo su obra, claro. Pienso yo. Yo creo que hay un versículo que se puede... se puede... ¿Qué? Se puede conectar a esto. Bueno, no sé exactamente dónde viene y nada de eso, pero es como que viene en Romanos, casi estoy seguro. Don't call me. Pero es los sufrimientos de esta vida no se comparan a la gloria que es de venir. Pero creo que si no sabemos cuál es la gloria que es de venir, nos va a dar miedo todo lo que está pasando. Exacto, y la venida de Cristo. Entonces, realmente yo te animo a que te enamores del Padre, pues enamórate de quién es quién es Dios, pues. Y eso se cumple al tener una relación con Él, leer su palabra y aprender más de quién es Él. Y entre más aprendes de Él y más te llenas de Él, menos te va a dar miedo, pero más bien lo vas a esperar con ansias. Que llegue el día cuando vas a estar en el trono con Dios, en el cielo, pues, alabando con todos los ángeles y cantando santo, pues. Y creo que sí, a mí también me daba miedo antes, pero cuando me di cuenta de eso, pues, cuando me enamoré del Padre, pues, de que algún día voy a estar ahí, lo espero con ansias, pues. Y aunque pasemos sufrimientos, que pasemos persecución y cosas malas, no se compara con lo que es de venir. Nunca lo había pensado así, es una muy buena respuesta. No, pues ya, se acaban todas las preguntas. Oh my gosh. Otra. Gracias, chicos, por su tiempo, por contestar, por abrir su corazón. Y pues nada. Gracias, no, gracias a ti, por tenernos aquí. Sí, gracias, Elira. A esos viles pecadores. Oh my gosh, delete that, please. No, put it. Pero ya con esto nos despedimos y nos vemos por aquí después. Bye.